Se da la partida de la octava del programa clásico, victoria de Tarapacá. Por cuarta línea, Chalpón busca la punta. En el segundo lugar se acomoda Chaka Zulu. Tercero, mejorando por el medio, lo viene haciendo Perfect Stranger. A continuación, Plaza de Honor, King of Finance. Más atrás, Inmóvil, Mercyful Fate, Ulpiano y Stone Rufino. Así recorren los primeros 400 metros, apura el jinete de Perfect Stranger, alcanza y domina. Los primeros 400 en 24 segundos, 96 centésimas, Perfect Stranger cuerpo y medio, segundo quedó Chaka Zulu. A tres cuerpos, tercero dejaron a Chalpón. A cuatro cuerpos, King of Finance, a su costado Plaza de Honor. A continuación lo viene haciendo, mejorando por el medio Inmóvil. Cerca Stone Rufino, Mercyful Fate, Ulpiano. Van llegando a la altura de los últimos 1000 metros, los primeros 800 en 49 segundos, 30 centésimas, Perfect Stranger en la punta. Lleva un cuerpo de ventaja, segundo Chaka Zulu. A cinco cuerpos Chalpón. Luego mejorando por el lado de afuera, dejaron a Inmóvil. En la baranda Plaza de Honor, más atrás King of Finance. Van llegando así a los 700 finales con Perfect Stranger en punta, un cuerpo. Segundo Chaka Zulu. En el tercer lugar Chalpón, cuarto quedó Plaza de Honor. A continuación se viene ubicando Inmóvil. Se van acercando a la recta final del clásico Victoria de Tarapacá. Apareció Perfect Stranger, Chalpón y se cuela por el medio Plaza de Honor. Cerca han dejado a Stone Rufino. En los últimos 300 metros, Chalpón en la punta. Plaza de Honor quedó a medio cuerpo, a pescuezo, a cabeza. En el tercer lugar buscando el sitio Ulpiano. En los últimos 120 sigue bajando Ulpiano, Plaza de Honor por dentro. En los últimos 50, Ulpiano por fuera alcanza y domina. Ulpiano un cuerpo y llegaron. Segundo Plaza de Honor, el tercer lugar para Chalpón, luego Mercyful Fate, a continuación Perfect Stranger, Stone Rufino, más atrás Inmóvil, Chaka Zulu, King of Finance, gana el clásico Victoria de Tarapacá, el número 8 Ulpiano, con la monta del jinete Carlos Trujillo.